Pongo para. Sí. Hello, good evening, everyone. Good evening, Marnie. Good evening, Johnny. Good evening, Daniel. Thank you for being here. Gracias por estar acá, por su puntualidad. Ok, Daniel, ¿sería toda la clase o solo un momento? Yo espero, Miss, por lo menos quizás una media hora. Okay, thank you. Thank you for letting me know. Okay. Bueno, gracias por su puntualidad again. Thank you for your punctuality. I know it's difficult sometimes. Sé que a veces es difícil, pero thank you very much for being here. Gracias por estar acá, estar haciendo el esfuerzo, and thank you for just your participation in general, okay? So today we're going to continue with the activities and the classes we have for this module. As you know, today we're starting the week number 4, and we only have 5 more classes to go. Today, well, 4 classes this week, and 1 class we're going to have on Monday next week. And then we're going to be on vacation for a while. Then I hope you, I don't know, like you come back for module number 6, because you're about to be intermediate level. One more module and we're going to be there at intermediate level. Okay. So thank you very much again. Thank you for making the effort, because I know it's difficult sometimes. Most of the time it's difficult to connect to classes, but I do really appreciate you making that effort to be here. Okay, now let me see. Give me a minute. I need to go with your attendance. Ahora ya podemos ver cómo vamos con la asistencia. Lunes 10, martes 11. ¡Ah! Entonces no vamos a terminar. ¿Ah? Espera un momento que estoy viendo acá. ¿Qué? Ajá, estoy viendo que dice lunes 10, martes 11. No puede ser, está malo. Porque entonces estaríamos finalizando. ¿Y si solo perdimos una clase, por qué me mandan a hacer martes 11? Y solo perdimos una, que dijeron que el 3 la íbamos a reponer. Eso es lo que yo tenía entendido. Pero no me digan que me van a hacer esperar hasta después de Semana Santa. Oh my God. No me puedo conectar. ¿Y por qué no se pueden conectar si aquí está el link? Es que cuando se conectan desde el teléfono da problemas, mis. El teléfono da problema. Sí, porque a mí nunca me acepta meterme desde el teléfono. Ahí está. Ya me asusté. My God, I'm scared. Vamos a esperar una semana para finalizar. That's gonna be sad. That's gonna be a problem. Bueno, ojalá nos resulte y ojalá podamos finalizar la Semana Santa. Y pues, si no, pues ni modo, ¿verdad? Ya, ¿qué es lo que se puede hacer? Ok, Candy, solo me deja saber si va a ser toda la clase o si se puede conectar dentro de un momento. Qué bien, qué bonita se ve la sala con bastantes participantes. A las 8 en punto, creo que no había nadie. I thought it was nobody here. Pero después ya se me conectaron unos 4 participantes, 3 participantes y conmigo eran 4. And yeah, that was something.
Jorge, no Ajá. sé si me puede dar, Jorge Solórzano, no sé si me puede dar, por favor, ahí en un mensaje privado en WhatsApp o ya sea acá, si vamos a finalizar la clase el 10 de abril o el 3, porque como tenemos que reponer una clase, entonces solo quiero que me confirme ahí si será el 3 o el 10, porfa, para avisarle a los estudiantes. Me confirma acá en un mensaje privado o si gusta me manda un mensaje a WhatsApp, porfa, Jorge. Ok, bueno, como íbamos. So, yes, there were not like so many connected. No estaban muchos conectados, ya estaba preocupada yo, ¿verdad? Ok, Y so que había problemas, excuse me. ¿había problema para ingresar a la plataforma? Y me costó ingresar. Me tuve que dar todos los datos nuevamente. Ok. Igual a mí me costó mucho ingresar. Estaba tratando desde las 8 y no podía, por eso fue que no me había conectado. Sí, Marnie me decía que como que desde el teléfono da más problemas para ingresar a la plataforma que desde la compu. No, A pero veces si ¿cómo? no les deja entrar en el link, no le den en el link. Solamente váyanse de una vez a Zoom nada más, unirse a una reunión, ponen el código de la reunión y el contraseña. También lo intentaron así. Sí, lo intenté y me dijo de que tenía que haber un previo registro para poder Ah, pero ingresar. igual, así me parecía a mí también. Tuve que hacer registro nuevamente. Bueno, pero qué bueno que ya están acá y qué bueno que les permitió conectarse, ¿verdad? Appreciate it very much. Bueno, Jorge dice ahí que ya nos va a comentar, eres nuestro gestor, ya nos va a comentar si vamos a recuperar la clase el 3 o el 10. Ojalá que sea el 3, pero si no, ni modo, ni modo, el 10. Bueno, let's go here and let's start with the attendance. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Daniel Osmin López Hernández. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Oscar René Molina Calidonio. Estamos. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de los Ángeles Enríquez de Serén. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, básicamente sí, me faltan varias personas. Falta Blanca, Eric, Fernando, Jenis, Jonathan, Miguel. We're missing a lot of people. No se escucha la tele de fondo, ¿verdad? ¿No? Ok, excelente. Por eso valen la pena estos auriculares. Ok, so we're gonna continue today with the topic of idioms. Ok, let me see here. I want to show you some that we have on the platform. And then we're gonna do a game with idioms, okay? We're gonna do like a Kahoot with idioms. Now, here we have. So these are the different idioms we have that have different meanings. And if you can see, we have the meanings next to the idioms. So for example, the first idiom we have is wiped out. So when you say, I'm wiped out today, you can say that instead of saying, I'm very tired, okay? So it means the same thing. That you are tired, that you had a rough day, so you are wiped out. I can tell you the same today. Today, I had a meeting in San Miguel and I'm wiped out. Por poco no me conecto, pero ya no quería perder clases. I'm wiped out. So the next one we have is to have a lot on one's plate. Okay? To have a lot to do. So I have a lot on my plate. An example where I can use this is I have a lot on my plate right now. Okay.
Discúlpeme, yo tengo mucho que está pasando en mi vida en este momento. Tengo muchas cosas que hacer. No puedo hacer algo, ¿verdad? So I have a lot on my plate. Aquí lo toma así para que ustedes pues sepan que es en general, pero puedo decirlo, she has a lot of on her plate. Ella tiene mucho que hacer, ¿okay? Literalmente eso significa tener mucho en el plato. Creo que hay uno en español para like an equivalent. I don't know if there's one. To settle down. This means to calm down, but also, for example, if we have a boy or a girl who has a lot of boyfriends or a lot of girlfriends and they never decide to get married, once they decide to get married, cuando ya deciden casarse, they settle down. ¿Okay? Es como que sentaron cabeza. ¿Ya? Sentar cabeza. Ya han escuchado eso en español, ¿verdad? No soy la única rara. Yo a veces pienso que solo yo he oído las cosas. Miren, una cosa muy común, se la voy a compartir ahorita porque no creo que nunca hemos hablado de esto con ustedes. ¿Qué es una paila para ustedes? Un guacal. Como un guacal. ¿Una paila es un guacal? Escuchen, escuchen. Es un Un plato plato. pequeño. No, papá. ¿Es un plato cómo? Un plato plano. Hondo. Plato. Pequeño. Hondo. Escuchen bien el significado de paila para todos. Un guacal, un plato pequeño, un plato plano, un plato hondo. ¿Qué es paila? O sea, imagínense, nosotras. ¿Eso es una paila, Oscar? ¿Sí? Miren, yo que soy de Oriente, con mis raíces de Oriente forever en la vida, si usted me invita a un cumpleaños y me dice, trae la paila que te voy a dar pastel, yo le voy a llevar una paila para que me meta todo el pastel ahí. Guacalón. Un guacalón donde me voy a llevar todo el pastel, porque para mí una paila, literalmente una paila es lo que andan las señoras en el mercado con lo que venden, esos grandes guacales. Eso es una paila para mí. Sí, de hecho yo tengo unas primas que viven en La Unión. Ajá. Y aquí como es guacalba, independientemente del tamaño, me decía, échame esa paila. Y yo, ¿qué es una paila? O sea, yo no sabía. Pero me tocó aprender. Sí. Y Es esa es la que cosa. Ya, yeah, Jorge. también cuando le dicen el pan de caja, nosotros aquí le pan de caja, pero ustedes Pan en de la UPA le dicen barra. pan de barra. Yo de las dos formas le conozco. Ese sí le entendí cuando Eso. dijo pan de caja. Si pan de caja y pan de barra, I get it both ways. Pero aquí se conoce solo por pan de caja, en Salvador. De hecho, con lo de la paila, para mí es la paila, pero es un plato pequeño, así como los platos donde ponen las tazas de café. Eso es una paila. Como para un pastelito, ¿verdad? También. Ajá, correcto, correcto. Ajá, vaya, pero vean la diferencia. ¿Cómo cambian las cosas en el mismo país? O sea, que vivimos en el mismo país y las cosas, o sea, significa una cosa completamente diferente. Por ejemplo, a La estos, cáscara, mis. la cáscara. Allá en el lado donde vive mi prima, a la cáscara le dicen concha, no le dicen cáscara. No, para mí es cáscara. Ajá, o sea, es raro, y viven en La Unión. No, yo lo que sí, vaya, ¿cómo le dicen a los animalitos que salen cuando llueve y quieren, ellos siempre buscan la luz y hacen ese La ruidito? papalota, no. ¿Qué hacen? No sé, por eso les digo, no sé cómo le llaman ustedes. No, al Chicote. oriente le dicen chorontoco. ¿Chicote dijeron alguien? Ajá. Chicote, ajá, sí tienen varios. ¿Qué Chicote, más? chimula, Ah, sí, los ronrón, chicotes, es cierto. chimulas, los ronrones. ronrón. Pero el Yo sabía. ronrón es el que está en la fruta, en las naranjas comúnmente. El No, verde. ok. No, el ronrón es algo grande, casi como, creo que es ese mismo chicote. Ajá, no. ¿Saben cómo lo conozco yo? Gallina ciega. No. Molongote. Yeah, that's how I know it. Molongote. So you see, en el mismo país y no sabemos a qué nos estamos refiriendo. I ¿Ya? know, and A las vino, vino. charamuscas. Charamuscas, Dice charamuscas, sí, charamuscas le dicen. topollillos, topollillos. Vino.
Topollillo, alguna gente le dice topollillo, eso sé. Oscar, ¿decía usted? Virus, le dicen estos escarabajos. Ajá, Los los. Ajá. escarabajos, chicote. Chicotes. Para mí son los molongotes. Los molongotes. Molongo. Yeah, that's what it means to me. Igual que los geckos. Yo hace poco me di cuenta que se les decían geckos. ¿Cómo les dicen ustedes? Bueno, no sé si ustedes, pero en mi casa, porque no voy a hablar en general del país, porque mi abuela le dice bebeleches. Sí, son parecidos, pero no son esos. ¿No son lo mismo? Bueno, Sí, whatever. es otra clase de la de leche. Ok. Yo lo único que sé es que nos vinieron a matar los cantiles. Y Susa les dicen en otro lado también. Claro, no. Mire, aquí para que vean cómo cambia el idioma dentro del mismo país. So we have different expressions. So the same here. Sentar cabeza. To settle down. Eso es lo que significa, ¿verdad? O to calm down. Calmarse. Hang in there. Para mí estos no son tantos idioms, pero sí son frases como prehechas. Hang in there es como be patient o wait. Por ejemplo, yo le digo, ok, just give me a minute. Hang in there. Hang in there for a minute. Espéreme un momento, ¿verdad? Tenga paciencia por un momento. Hang in there. Pero hang in there literalmente significa colgarse de ahí. Yo no le estoy diciendo a una persona que se cuelgue, ¿ok? I'm just telling a person to be patient. That's all I'm saying, ¿ok? Now, let's go to the next one. It says to keep one's head above the water. Survive. For example, I'm just keeping my head above the water these days. Estos días solo ando poniendo mi cabeza así sobre el agua. Lo único que puedo hacer es sacar la cabeza para respirar. That's what we're saying. These days, I'm keeping my head above the water. Then we have this one here that says to scale back one's hour. To reduce the number of hours one work. To scale back one's hours. Reducir el número de horas que alguien trabaja. ¿Ok? Stressed out, under severe strain or very anxious. Yo, we don't say. Déjeme, siempre tengo que apagar los audios. no decimos estoy, I'm very stressed. We say stressed out. Okay, that works better. We're stressed out. Okay. Next one says, sleep one's mind. To forget. O be forgotten. Ser olvidado es sleep one's mind. So you have different idioms here and you can use them to talk daily or you can use them to express different things because they sound more native when speaking. So for example, I will recommend you to use this one. Instead of saying algo es fácil, ¿cómo diríamos? Fue de los primeros que les enseñé antes. Pan comido. But in English, how would we say something is easy? Ah, case. Piece of cake. Piece of cake. Piece Piece of cake. So instead of saying, oh, that is very easy, don't say that is very easy. Say piece of cake, okay? And you're going to sound a little bit more native. And instead of saying, I'm very tired today, you will say, I'm wiped out today, okay? I'm wiped out. Estoy bien cansado. That's what it means. Dice acá. Ay, jóvenes, les tengo malas noticias. ¿Qué creen? No. Ay, me da dolor porque, miren, aquí entre nos, me van a pagar hasta después de vacaciones de agosto. Porque a mí me pagan un día después de que ustedes terminan clase. My God. El 10 de abril vamos a recuperar la clase. ¿Y por qué hasta el 10 no puede ser antes, Miss? Lo que No pasa es que podemos la votar. semana, si ustedes les quieren escribir y decirles algo, pero aquí dicen de que INSAFORP ha tomado la semana de Semana Santa como semana de vacación. Ah, sí, ellos así lo toman, porque es como es medio gobierno, es. Yes. Son todas las semanas de vacación. Así que tendríamos una semana de vacación y Solo. luego volveríamos por una clase. Bueno, es un Nos ahorro, Miss. vamos a recuperar.
no podíamos recuperar la clase en partes, como media hora Lo que pasa es que eso tendríamos que por haberlo día. hablado a inicios. Ahora ya estamos, solo tenemos la de miércoles, jueves, perdón, tenemos miércoles, jueves y viernes, sí, es correcto, solo tenemos Sí, miércoles. lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Nosotros somos adultos y nosotros nos comprendemos. Bueno, voy a informar esto. Jorge, ya que está aquí conectado, también me dice, disculpe, ¿verdad? Que No, lo estoy pero viendo trabajar. Jorge, me están diciendo los alumnos que si se podría, ellos quieren, que si se podría recuperar la clase por partes, o sea, que se conecten más horas los días que quedan, o sea, de esta semana, o obligatoriamente tiene que ser el lunes 10. Si no comprendemos, ¿verdad, Jorge? Pero si puede preguntar si ellos dicen, Jorge, dígame. Buenas noches. Buenas noches, un gusto Buenas saludarles. noches. Le comento de que referente al día, ¿verdad? Nosotros al empezar lo que es el curso tenemos como ya los días estipulados, ¿verdad? Porque se mandan todos los registros a INSAFOR. Ahora bien, cuando se programa un día ya se establece, así que me van a disculpar, ¿verdad? Que no se podría hacer de esa manera. Sí tendría que ser el 10, porque ya se envió esa reprogramación a INSAFOR, si no se podría por partes, digamos que dure la clase 2 horas y media, por ejemplo, o dure más, sí tendría que ser un día. Y bueno, como la otra semana es el periodo de vacación, no se dan clases, ya sería solamente reponer el día 10 de abril. Ok, muchas gracias, Jorge. Thank you very much. Thank you, appreciate it. Bueno, ya sabemos, es que son pro. Vamos a venir a Thank you compartir tus vacaciones. very much, Sí, bueno, vamos a tener un descansito y después de las vacaciones lo voy a agarrar y le voy a decir, ¿qué practicaron? ¿Ok? What did you practice? Tomémoslo de esa manera. Y bueno, muchas gracias por entender que yo sé que fue una cosa que me sucedió a mí, ¿verdad? Y que por la cuestión que me pasó a mí, no pude dar la clase ese día. Si no hubiéramos terminado el viernes. Ustedes saben que Friday was the limit, pero tuvimos que Por eso suspenderlo. Todos tuvimos que suspenderlo. Pero bueno, let's continue with the class. Yeah, it's okay. Oh my God, it's hot. Está haciendo mucho calor. Now, we're gonna continue and we're gonna do a game. We're gonna do a game related to idioms. Van a ver unos idioms que ya conocen and maybe some idioms that you don't know. Vamos a intentar adivinar cuáles son sus meanings. So we're gonna try to guess the meanings or significados of these idioms. Let me go here. Yeah, tell me. Miss, yo tengo una duda. Dígame. En el caso que nosotros, no, bueno, a mí me enviaron un correo con la documentación para el próximo módulo. Correcto. Y dice la clase, inicio de clases, 10 de abril. En este caso no me afectaría si estuviera en el grupo con iniciando clase 10 de abril y estaría en esta clase. Yo creo que esto es una fecha Correcto. tentativa, ¿verdad, Jorge? Es una fecha Correcto, a mí tentativa, también ¿verdad? así me Correcto. dijeron. Así es, a veces son fechas tentativas, ¿verdad? Antes de poder ejecutar, bueno, siempre nos tenemos que depender de INSAFOR, ¿verdad? En este caso, la fecha 10 no siempre es exacta, puede ser el 17. Entre esos días se manejan fechas tentativas. Igual, sus empresas, ¿verdad? Enviaron documentación lo antes posible, pues no se preocupen, ya el cupo está ahí para cada uno de ustedes. E igual, si ustedes gustan lo que es en participar en otros módulos, que tenemos no solo inglés, también tenemos otros, con mucho gusto lo pueden hacer. Igual, pendientes con lo que es la reinscripción, igual si hay alguna duda o consulta, con mucho gusto les podría apoyar. Thank you, Jorge. Gracias. Gracias. Yes. Y esa es fecha tentativa. Igual, si ustedes mandan la documentación rápido y el cupo se llena rápido, podemos iniciar con esa rapidez, ¿verdad? De manera inmediata. Miss Tell me. no va a dar clases el otro módulo. ¿Quieren o no? I don't know. Maybe. Ah, okay. Ah, pues sí. Okay, yes. Ya, yeah, a veces sí nos dejan como tres módulos seguidos, a veces nos cambian, pero depende mucho si el curso se mantiene, si varios se mantienen.
Porque a veces lo que sucede es que se van muchos participantes de dos grupos y hay que fusionarlos. Pero si el grupo se mantiene, no creo que no habría ningún problema. Ya ha sucedido antes. ¿Ok? So don't worry about it. Bueno, vamos acá. Ahí les envío el link. You have the link there. Y para los que no, les voy a compartir acá. Y el código. That's, you can like just go with your cell phone and scan the code. Oh my goodness, it's really hot today. No sé dónde ustedes están, pero aquí está haciendo un calor. Oh my God. I'm sweating. Okay, we have 12 participants. We are 17, but two students are listeners. Tenemos dos oyentes. Tendríamos que ser 15, right? Yeah, I think 15 is correct. Me faltan dos. We're missing two participants. Let's go. ¿Ya no hay más participants? Quiero ver quiénes me faltan. María Julia, creo que es MJ, ¿verdad? Sí, MJ. Ok, excelente. Rafael, ¿ya se conectó? Creo que Rafael no lo veo. Miguel, 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 ahí está M. Romero. Bueno, vamos a empezar. We're gonna start. Oh, este lo conocemos. We know this one. Are we still missing one? It's raining hard. It's falling animals from the sky. ¿Están cayendo animales del cielo? No, no significa eso. Ese es el sentido literal. Figurado, remember, it's idioms. Animals from the sky, no. Look, we have Ramiro in the first place, Ralph, J.H. Escobar, Josie en Rosa. Let's go with number two. Ah, de nuevo me dice el mismo. What? Bueno, puntos extra. Ojalá que todas sean iguales. Si ya todas son iguales, ya vamos a cambiar el juego. Okay, ahí está. We have to go home so we can hit the high. We can hit the high. Tenemos que irnos a la casa porque tenemos que darle al saco, darle a la, ¿cómo se llama? La almohada.
por ahí va la cosa. Oh my God, y me tira 30. Ay, yo le había modificado que me le pusiera 30 segundos. Y me le tiro siempre los... Bueno, para mientras podemos hablar... Ah, bueno, ya contestó. Si una persona se tarda, es lo que dice. Go to sleep, ¿ven? Gracias, Ramiro, por la pista. Ok, ok. Just tell me, I'm all ears. Solo dime. Ya no les voy a decir que es I'm all ears, porque en español literalmente es el equivalente. It's the equivalent. Solo estamos esperando a una persona que conteste, so we can continue. Excellent, listening. No, helping, no. Soy todo oídos, decimos en español, ¿verdad? Yeah, soy todo oídos. Good job, Ramiro. J.H. Escobar, Josie Aceituno, and M. Romero. I'll believe it when pigs fly. Te lo creo cuando... También tenemos un equivalente en español para este. Pigs fly. Está fácil. It's easy. We have something similar in Spanish. Okay. Something that will never happen. Cuando los cerdos vuelen, right? Okay. ¿Qué dice acá? When it's rain, cuando esté lloviendo. Y cuatro me dicen cuando te vayas. Que a quien consideran cerdito que se va a ir volando, qué malos son. Okay, Josie is like in second place now. Very close to Ramiro. Says, Mr. and Mrs. Smith tie the knot in maid. El señor y la señora Smith pop pop in maid. Tie the knot. Es una cosa. En español decimos de otra forma, pero siempre usamos referencia de algo de que tiene que ver con esto. Ah, ya te. Pam, pam. Pam, 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 pam. Una personita estamos esperando, o sea que no conteste. Exactly. Got married. Yeah, they got married. En español dicen, ¿cómo es? Se amarraron, right? Ya se amarró. Ok, Jocelyn. Uah, se nos perdió Jocelyn. Y subió Johnny. If you bite off more than you can chew, you will be overwhelmed. Si comes más de lo que puedes masticar. In Spanish, we have an equivalent for this one. Tengan cuidado, porque no es literal. Los idioms no tienen que ver literalmente con lo que están diciendo. Así que si es de food, no está hablando de food. Con eso les doy la respuesta. No se vayan por el sentido literal. ¡Ajá! Aquí perdimos varios. En español dice ahí. No comas o no mastiques más de lo que puedes masticar. En español decimos el que mucho abarca. Poco aprieta. Exactly. Aquí dice, taking one on more than you can handle. Agarrar más de lo que se puede manejar. Excelente, Ramiro. You are on fire today. Don't be a couch potato. Get outside and play. Get outside and play. Aquí les dice el significado ya. Solo con que les diga get outside and play.
No seas esto. Sal y juega. Ajá, no seas qué. Couch potato. What is a couch potato? What do you think it is, a couch potato? It's a person that is... Nos falta una respuesta. Oh, no! We only got two people who got it right. Huh, a couch potato. Miren, una persona que está siendo bien lazy. ¿Qué significa lazy en Spanish? Yes. Perezoso. Perezoso. Tarde caí, mis... Yeah, así como dice la canción de Bruno Mars. The lazy song, right? Today I don't feel like doing anything. ¿Ya la han escuchado? Hoy no tengo ganas de hacer nada. Dos personas, tengo curiosidad. Ay, bueno, redoble de tambores. Ok, Ramiro got it wrong, pero como ya lleva varias correctas, sigue en first place. We have Jocelyn ya de nuevo en la tabla, subió. Excellent, Jocelyn. We have Johnny Miguel in second place. Let's go with number 9. Oh my god. Ese ni rápido deberían contestar. My goodness. ¿Se lo saben? Hasta les pregunté ahora de nuevo. This test is a piece of cake. Esta evaluación, piece of cake. What is the meaning of piece of cake? Pum, pum. Pam, pam, pam. Ajá, ajá. Si alguien se equivocaba, me iba a dar. Hoy no dormía. Hoy no dormía. Jocelyn is getting up there. Va a recuperar su lugar. Va por su lugar de nuevo. Pay close attention, or you will miss the boat. Pon atención o. En español creo que tenemos uno para este. Creo que más que todo en El Salvador. Está bien claro. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Claramente puedo ver la respuesta. Porque decimos se le va el tren, mis... Pues entonces no se equivoque. Solo puede ser una cosa. Demasiado tarde. Yeah. Perder el transporte, recuérdense que no es sentido literal. Es figurado. Vas a perder la oportunidad. Se te va a ir el tren. Así me decían a mí, pero yo les decía, atrás viene otro y mejor. Eso le pasó a Miguel ahorita. Ya se le fue el tren. Ok. Jocelyn, no. Bueno, esperamos verla de nuevo por estos rumbos. Rosa entró a la tabla. Excelente. Trenton will score a goal once in a blue moon. Ese ya se lo saben. My God, yo espero que este sí salga correcto porque este se lo saben. You know it. You know it. Once in a blue moon. ¿Es algo que pasa muy seguido? ¿Rara vez? ¿Siempre? ¿O nunca? Este yo se los dije, lo practicamos. We practice once in a blue moon. Yes. Pam 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 pam. Rarely, algo que pasa rara vez. ¿Una luna azul pasa muy seguido para la persona que puso very often? ¿Para los dos que pusieron always? ¿Siempre? ¿Siempre hay luna azul? ¿Dónde viven? ¿Never? Tampoco es que no pase. Es algo que pasa muy rara vez. Rarely. ¡Oh, my goodness! Miguel ha destronado al señor Ramiro. And we have... Jonathan Oliva en los primeros tres lugares de nuevo. Oh my God. Bueno, tienen todavía cinco para recuperar, no cuatro. I didn't have to do my chores because my mom and dad let me off the hook. También vimos ese. No tuve que hacer mis tareas porque mis papás me dejaron off the hook.
sea, creo que Ramiro me dijo qué significaba hook en español. Y yo lo dije de otra forma. Para que vean que aquí estas neuronas todavía trabajan. Pam, 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 pam. ¡Oh! ¡Solo una persona! ¡No! ¡No! Forgive, perdonar, me pusieron. Lo bueno que fue Ramiro. Lo dejaron libre, dice, lo dejaron libre de algo. No, veamos. No, ninguna de las personas de arriba porque no cambiaron los números. Alguien de abajo fue. You are the apple of my eye. Hay un equivalente en esto en español. No, no. Pues mi persona favorita. Cada minuto tú la... No, mejor no canto porque me van a banear el video. Muy tarde, mi. Pam, 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 pam. You are the apple of my eye. Ya tienen uno romántico para contar. Una persona nos falta. Please. You are my favorite person. That's what it means. You are the apple of my eye. You are my favorite person. Okay. Pero los hijos pueden ser la niña de los ojos también. Sí, pero su hijo puede ser su persona favorita. Por eso, pero nah, bueno, me equivoco. Pero es que no para toda la gente, no para toda la gente. Yo no tengo hijos y podrían ser. Vaya, yo tampoco. Solo tengo perrijos y gatijos. Bueno, Jonathan ha llegado arriba. Jocelyn volvió a aparecer en la tabla y Rafael ahí va constante. Tres más, three more, that's correct. You hit the nail on the head. También vimos este. Yes, yo me acuerdo que lo vimos ahí en las slides. Ahí estaba. ¡Correcto! Tú. No pueden equivocarse. Oh my God, este está super easy. You hit the nail on the head. Le diste al. Uh-huh. Nos falta una persona. Siempre que digo nos falta una persona, esa persona da clic. Ok, you are right. Como diste en el clavo, ¿verdad? Tú diste en el clavo. ¡No, Ramiro, no! No vaya a salir de la tabla, Ramiro, please. Vaya, the plan didn't work. I guess it's back to the drawing board. El plan no funcionó, así que creo que volvemos a... Si algo no funcionó, entonces vamos. Ya le di la respuesta ahí. Pam, 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 pam. Dos personitas estamos esperando. Only one more. Okay. It didn't work the first time. So you'll have to try again. ¿No funcionó la primera vez? Dice acá, el plan no funcionó como debía. Entonces vamos de nuevo a la pizarra. Back to the drawing board. ¿Todos mantuvieron sus lugares? Bueno, hemos llegado a la última. Hora de definir esto. Yo talk to you about it. Now the ball is in your court. Ya yo hablo con vos. Ahora... ¿Tú debes qué? ¿Qué hay que hacer?
Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Yeah, now it's time for you to decide. Ahora tú debes decidirte. Ya él hizo su movimiento. Ahora es tu turno. Recuerden, esto que me dijeron play, nunca el idiom va a ir como correcto en su significado literal. Okay? It's not correct that way. Bueno, lo vamos aquí para que vean las tablas. Let's get back here so you can see the table. Vamos ahí, vamos a subirle volumen para que se escuche así bien, bien bonitis. Y let's go. Ralph, excellent. Rafael, Jonathan, second place. And the first place is for Miguel. Miguel calladito al inicio, ni lo veía. Ramiro, cuarto lugar. Jocelyn, quinto lugar. Excellent, you guys. Good job. You did a good job. Excellent. Les felicito. You did a good job. Okay, now we have more idioms. Now we have more things that we can... My God, estos gatos. We have more things that we can talk about to sound more native when you are speaking in English, right? And now, look at that. Miren qué horas son. My God, we're almost in the middle of the class. Ven qué rápido se pasa el tiempo. Estamos a 10 minutos de cumplir mi segunda meta de estas clases. Primera es 8:30, segunda es 9. So we're good, we're good. Okay, let's continue today. And today we're going to continue more than with idioms. We're going to continue with a new topic that is the topic related to should and shouldn't. I'm guessing you know already what should and shouldn't mean. Can you tell me the meaning of should and shouldn't? Deberías. Deberías o shouldn't. Sería... Lo contrario, no debería. Exactly. So should, you deberías, or shouldn't, no deberías. And should and shouldn't are used to talk about advices. So we're not saying it's an obligation to do the activity, but it's an advice that we're giving a person, okay? So for example, you shouldn't smoke. I'm saying that no deberían fumar, pero si ustedes quieren y ya es vicio, ni modo. Pero my advice, you shouldn't smoke, ¿verdad? My advice. You shouldn't text and drive. I mean, yeah, text and drive. No deberían mandar mensajes y manejar porque that's very dangerous. Un segundo que pierda uno la vista del camino, muchas cosas pueden pasar. A lot of things, right? Or I can say you should eat less or eat more. Eat healthier. Es que no hay que comer menos, hay que comer más saludable. Es su consejo, pero yo sé que las hamburguesas son buenas, créanme. Yo hace dos semanas pagué cita con el nutricionista y ayer comí hamburguesas. Yo siento que ella está muy orgullosa de mí. Yes. Pues siento que hay días libres en la dieta. Sí, pero lo que pasa es que a veces yo me tomo 5 días libres y 2 de dieta. Ah, entonces esa es la mejor receta que le dio la nutricionista. Ah, yo me tomo más días libres que días de dieta. No, si ustedes, la vez pasada, ¿cómo fue que me dijo Johnny? Que yo soy chiquita, dijo Johnny, ¿verdad? Que yo mido unos 50, dijo la vez pasada, ¿se acuerdan? Ah. Oh. ¿Te acuerdas cuánto mido, Johnny? No quiere. ¿Cuánto mide, Miss? Ya no se acuerdan. ¿Cuánto mide y cuánto pesa, Miss? Es que yo aquí me veo engañosa, yo me veo delgada de aquí, pero I'm not skinny, yo no soy delgada, o sea, literalmente no soy nada delgada, nada. I have a big body. Sí, vaya, a ver, mido 1.68. Pero es alta. ¿Alta? Peso 185. Ah. Ah, pues sí, anda ahí, pero Liz, lo disimula. Yo soy como Kit Butowski, medio doble de riesgo.
Ustedes no veían esa caricatura, ¿verdad? No me entendieron. Sí, Ya. no. ¿Sí la veía? Todavía sí. My generation, my generation. Yes. Yes. Mi hija es más alta que mí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto mide usted? Uno 65. Pero yo creo que Uy, andamos casi iguales. Yo siento cuando las personas miden 1,65 así, casi yo siento lo mismo. peso 1,70, ¿cómo es? 169, 160. 169, 170. Ah, bueno. Así que Yo soy somos doble. iguales. Yo soy doble. Yo soy viendo. Aquí yo les digo, mi gordura no es barata. Esto es caro. La gente me dice, está gorda y vieras cuánto me ha costado, les digo yo. Esto no es barato. No me lo critiquen. Aletisto. Sí, no, no, yo no crean ustedes que yo a puro pan estoy así. No, aquí hay hamburguesas. Hoy hubo Es sushi. pizza. Hoy hubo sushi. A veces somos bien elegantes, como en Francia. Yes, como en Francia y Japón. Okay, so now let's go with shouldn't, to give advices, para dar consejos, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, del cuerpo de las personas no se habla porque nadie nos pidió su opinión al respecto, ¿verdad? Así que cada quien libre y que sea feliz comiendo, ¿right? In-N-Out. Sí, ya he comido en In-N-Out, Oscar. Las mejores hamburguesas de comida rápida, porque de gourmet hay mejores, pero de comida rápida son las mejores, sí, hands down. Pero valió la pena esa fila. Ok, so now let's go here and we have a conversation where they are using shouldn't, shouldn't. So they are giving advices or asking for advices, ok. Now, I'm going to read the conversation first for pronunciation and then I'm going to read it for intonation. Pero un consejo, I'm going to give you an advice. Using should, voy a usar should. You should listen to the audios that I send you to the WhatsApp group. Because when I go to the breakout rooms, you are mispronouncing, así se dice pronunciando mal, you're mispronouncing the words. And I sent you the audio, les envié el audio, y aún así están pronunciando mal las palabritas. Si tienen dudas, llámenme. Ahí hay un botón que dice pedir ayuda. Usted me llama y yo voy corriendo a ayudarle, ¿ok? And also, ya tienen el audio. You have the audio. Just listen to it and repeat the correct pronunciation. Porque a veces veo que están con unas pronunciations que me quedo. ¿De dónde salió eso? Hey, Max. Look, I want to know, eso se puede abreviar y decir I want to know, okay? Pero bueno, aquí está, I want to know what policies, eso son políticas de la empresa, policies, okay? Eso significa policies. What policies you have in your company? How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. Do you know the meaning of warning? Advertencia. Mm-hmm. Thank you, Miguel. And should you notify, you can say notify, but notify is correct. And should you, remember should, no es should, es should. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. En los call centers les pasan, en los presenciales les pasan exámenes de orina para ver si no están con droga, ¿verdad? We also have that policy in my work too. You shouldn't do it.
I think so too. También pienso eso. ¿Necesitan que repita una pronunciation o voy con intonation ya? Okay, so I'm guessing that's a no. So I'm gonna be reading for intonation now, okay? Hey Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work. We also have that policy in my work too. Me parece, no, ustedes no van a decir esto porque como yo digo que no lo van a decir, no lo van a decir. No digan esto que dice aquí tú. No tiene sentido para mí. Lo voy a eliminar. Porque ya also significa también. Entonces decir también en mi trabajo también, redundante. We also have that policy in my work. You shouldn't do it. I think so too. Okay. Les voy a mandar pronunciación al grupo, así que voy a usar mi teléfono. Deme un momento. Hey Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work. You shouldn't do it. I think so too. Do you have questions? Do you have questions? ¿Podría, por favor, decirnos la última de Max? I think so too. I think so too. Miren, una bien importante que les voy a decir es que cuando pronuncio, por ejemplo, la palabra tres, three, think, y todas estas, la pronunciación tiene que iniciar así, miren, para que sea correcta. La lengua en medio lo sientes. Think, think. Porque luego hay mucha gente que anda diciendo think, think. I think o thank you. ¿Ya han escuchado ustedes ese thank you? Ah, thank you. No, ¿de dónde sacan eso? Thank you, thank you. ¿Ok? Thank you. Ahí inicia la pronunciación. Thank you, thank you very much. Ese thank you, a saber de dónde salió. Thank you. Thank you is the correct one, ¿ok? Ya mandaron, no lo mandaron al grupo ahora, ¿verdad? Bueno, voy a volver a compartir, pero voy a volverles a cubrir la parte que no quiero que digan, ¿ok? Ahí está. If you could take a screenshot and send it to the group, I will appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. You see? It's not thank you ni thank you. It's thank you. Thank you. Just like that. Thank you very much. Now, let's go and practice. Do you have questions? No questions? Perfect. Remember, las breakout rooms son oportunidades para participar.
no para quedarse callados y que los demás compañeros estén ahí como queriendo hablar y no participen. That is not correct. We're going to participate right now. Let's go. Marnie, Johnny, ahí están las invites para que aceptemos unirnos, please, let's go.
Hola, compañeros.
Oh, sorry. Okay, let's go here. We're going to choose two participants to practice. And first participant, I'm going to choose is Ramiro and Jenis. Okay, Ramiro, you start. Hey, Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you should not be late. If you do this, you receive a warning. And sure, you notify your superiors if you do sometime once. Yes, you should. I see another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have the policy in my work. You shouldn't not do it. I think so too. Okay. Thank you. Janice, can you repeat this word? Wrong. Okay. Ramiro, can you repeat this phrase? You shouldn't not do it. You shouldn't not, or you shouldn't do it? You shouldn't do it. Excellent, porque ya en el shooting está el negativo. Thank you. Okay, and repeat this one, Ramiro. Policy, yes, correct. Okay, give them an applause. Démosle un aplauso a los classmates. Good job, that was good. Excellent. Now let's go with Silvia Patricia and Miguel. So, Silvia, you start. Okay. Hey, Bruno. Look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policies in my work. You shouldn't do it. I think so too. Repita esta palabra. I think so too. Think. Diga, think. Recordemos iniciar en medio de los dientes, la lengua. Think. Miguel, no me hagas quedar mal, Miguel, por favor. Think about it. Por culpa de Oscar ya me mordí como tres veces la lengua, man. Ah. Think. Es think. Think. It's not think, it's think. Okay. And repeat this one, Miguel. Policies. Se me dice policies, como que tuviera tilde. Solo diga policies, okay? Policies. Excellent. Thank you, Silvia. And thank you, Miguel. Give them an applause. Excellent. Good job. Okay. Now, we're going to continue right now with the activities we have. And I want to know what policies you have in your workplaces, okay? So vamos a socializar cuáles son las policies in your workplace. And you're going to use should and shouldn't. For example, I shouldn't yell at my students. Yo no debería gritarles a mis estudiantes, okay? I shouldn't eat during the class. Yo no debería comer durante la clase. I shouldn't be late. For sure, I shouldn't be late. And I should teach English. Yo debería enseñar inglés, right? That's my job. I should teach English. So now I want you to share what policies do you have in your workplace. Y vamos a ir a socializarlas con los classmates y vamos a decir cuáles son esas policies que están en su trabajo, okay? Using should and shouldn't. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? ¿Cuántas políticas tiene? Policies. At least 4. Yo creo que la empresa tiene
más de cuatro políticas todas las empresas, ¿no? Yeah. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir qué políticas hay en mi empresa. Por lo menos cuatro. Máximo, pongámosle máximo seis, porque puede haber alguien que se emocione. Máximo seis, maximum six, and minimum four. Hey, talk about the things you should and shouldn't do in your workplace, okay? Si a usted sí le permiten fumar en su trabajo, dígale, I should smoke. No sé qué trabajo permite eso, pero in my work, I shouldn't smoke. Okay? Do we get the activity now? In the work de apicultura, si puede fumar ahí con las abejas. Bueno, pero hay una maquinita para esto. Exacto. Right? We have a machine for that. No es cualquier humo, no le vamos a tirar nicotina a las pobres abejas. No, no. Okay, excellent. So we're going to go to the breakout rooms and we're going to socialize the things that we should and shouldn't do in our workplaces. Okay, let me see. Remember, try to practice. Try to practice. Okay, Candy, comprendo. I understand. It is not allowed to be late. It is not allowed to be late? You shouldn't be late. Remember to use should and shouldn't. Remember que vamos a estar utilizando should and shouldn't. No van a utilizar it is not allowed, for example. No está permitido llegar tarde. Vamos a utilizar no deberías o deberías, porque ese es el tema que estamos practicando. Should and shouldn't. So you should do this or you shouldn't do that.
No sé si alguien puede transcribirlas, compañeros. ¿Con quién está participando, Sandra? Está Daniel, Johnny, Blanca, Rafael, Silvia. Ok. ¿Quiénes han participado? Estamos en el chat poniendo todas nuestras oraciones y después las pasaremos en una página para poderlo compartir. Ok, para que lo diga. Más que todo es socializar, ¿verdad? Tanto sí. Que pueden socializarlo, ¿ok? Ok, ok. Thank you, Miss. You're welcome. Gracias, Rafael. Bueno, ahí solo la mandan al chat para poderlas poner aquí. Los está viendo en el chat. No, ya tenemos varios ahí. Ah, bueno, yo ya mandé mis tres. Ahorita las veo. Blanca mandó. Should take. Pero ahí en esta no vamos a usar shouldn't. Lo dice you should not. Ahí. You shouldn't. Lo mismo, solo es contractada nada más. ¿Ah? Okay. Las leemos para sentirnos familiarizando. Ok. En my work. In mail. Así se pone my work o mail. Sería. In my. Sí, perdón. Okay. A ningún dispositivo. No podemos entrar. Any. Device. Pero con C de casa. Ajá. Ajá. ¿Otro? ¿Other? ¿Any other? En el. In my work. Work should you shouldn't. You shouldn't.
Okay, let's review. So let's ask, Blanca, tell me the activities are that you should or shouldn't do in your workplace. What are the policies, Blanca? Okay, my policies is in my company is protect the health and safety of all its employees with the conviction that accidents at work and occupational diseases can and should be avoided. Okay, so deception should be avoided, como protecciones para que las muertes sean... Que los accidentes de trabajo y enfermedades laborales puedan y deben evitarse. Okay, so you should avoid all the incidents that can happen in the workplace, ¿verdad? Okay, yes. Thank you, Blanca. Now let's go with... ¿Y por qué tienen todas las cámaras apagadas? Oh my goodness, what is happening today? My God. Miss, yo la apagué porque fíjese que tengo problemas en el internet, me sacó ya ratos y ya no me podía meter y sin la cámara sí estoy bien. Ok, excelente, excelente, Sandra. Thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Los demás, a Rafael porque se está durmiendo. Mire qué bonito, Rafael. ¿Cómo así? No. Miss, no, yo también porque tuve problemas para cuando estaba ingresando a un grupo, nunca entraba. Ah, ok. Entonces, yo pensé que me iba a decir que usted también se estaba durmiendo. También, Miss, pero este caso no es eso. Me están diciendo aburrida. Oh, my God. Usted no, Miss. La clase. No, Miss, mentira. Lo que pasa es que estoy muy ocupado con mi permiso de mañana. Ok. It's true. It's true. Yeah. Mire, la ventaja, Johnny, es que sí va a poder hacer la encuesta. Cabal, es lo único. Yeah, it's true. Ok, well, let's go with... Miguel, ya estamos en el ámbito laboral de nuevo, Miguel. No, todavía no, Miss. Bueno, y en la ex compañía, former company, ¿cuáles eran algunas de las policies? Ni idea, Miss, yo no me involucraba con eso. Por ejemplo, pero tenía que llegar a tiempo. No. ¿No tenía que llegar a tiempo? No. Yo no era el gerente general ahí. Vaya, bueno, ahí, excuse me, ¿verdad? Silvia. Por eso me quitaron, porque no llegaba a tiempo. Ah, bueno, no pregunto. Es que a mí nadie me decía lo que tenía que hacer. Rafa era el jefe de... Okay, I got it, don't worry. Miguel era el rebelde de la clase. Así veo. Bueno, let's go with Silvia. Silvia, tell me. Okay. Employees shouldn't sleep in work hours. You shouldn't drink alcoholic beverages. Okay. And you shouldn't miss without justifications. Okay. Thank you, Silvia. Jenis. Okay. Sure, use safety equipment in the plant. ¿Cómo? Safety equipment. Safety equipment. Mm-hmm. In the plant. I shouldn't listen to loud music. Loud music. I should use uniform in my work. Okay. I shouldn't take a picture in control room. Okay. Excellent, Janice. Thank you. Okay. Jonathan Enrique. Enrique, tell me.
Cuando quiera, Yolanda. Perdón, mire, que me había levantado. Ah, ok. Pero sí, ¿me puede hablar de las políticas de su empresa? Yes, a little. In my work, students not horas laborales, ¿verdad? Hours. Working hours. Working hours. Working hours. In my work, children be late. Okay. In my work, children drinking alcohol. Okay. Working hours. In my work, children. O sea, como siempre se tiene que usar uniforme, no sé cómo sería. She'll always wear uniform. She'll always wear uniform. She'll always wear uniform. Okay. Pero ve que acaba de entrar un chicote de los que ustedes dicen chicote y está enorme. Me puse nerviosa. I don't like it. Ugh, y se trabaja en el pelo. Estas son las orugas grandotas. ¿Orugas? Sí, esas son. Ya voy a cerrar las ventanas. Oh my God. I hate that. Torontoco, así les decía mi profesor. I shouldn't leave my windows open. Shouldn't. Oh my God. Yo así les decía Torontoco. Torontoco, como sea que se llamen, me dan muina. La larva de hoy lo que tiene gallina. Qué asco. Bueno, cambiamos tema, sigamos con shouldn't. Oh my God. Ramiro, tell me the things that you should or shouldn't do in your workplace, please. Yes, miss. In my work, I should not smoke in my work. Mm-hmm. I should use personal protective equipment at heights. You should wear protective shoes at work. Okay, okay. Thank you, Ramiro. Excellent. Let's go with Rosa. I'm curious about your work policies, Rosa. Se lo proyecto, Rosa. Yo lo copié acá. Ah, vaya. Gracias, gracias. Ah, qué buen trabajo en equipo, excelente. Sí, ahorita. In my work, you shouldn't to be late. You shouldn't be late. You shouldn't be late. In my work, you shouldn't eat on the desk. In my work, you shouldn't use any device. In my work, you should take a break in the morning. In my work, you shouldn't drink alcohol. In my work, you should celebrate birthday the employees. Okay. Excellent, Rosa. You had a lot of policies going on. Thank you. Appreciate it. Welcome. Giovanni, let's go with you, Eric. Mis, es en el mismo grupo que estaba ella, no sé, lo mismo tengo yo. Ah, pero ¿son las mismas políticas en su empresa? Bueno, como lo hicimos en grupo, eso es lo que tengo, pero no, serían diferentes. Dígame alguna política de su empresa, por ejemplo, que debería o no debería ser. Ok. Cuando shouldn't. In my company, we shouldn't wear ripped jeans. Okay. Okay. In my company, we shouldn't take a picture. Okay. In my company, we shouldn't be late. Mm-hmm. That's it? Sí, por el momento. Okay, it's okay. Yeah, I like the one that said, you shouldn't wear ripped jeans, ¿verdad? Esa tampoco es mi trabajo. ¿Saben qué? ¿Se recuerdan que era ripped jeans? Ya lo habíamos hablado. We talk about it. Yes, miss. Pantalones rotos. Exactly. So we shouldn't wear ripped jeans, right?
that is not correct in the workplace. Okay, now, algunos trabajos si lo permiten, los call center, ¿verdad? Like, it doesn't matter. Aunque usted haga su trabajo, it's more than enough for them. Jocelyn, tell me about yours. Okay, in my work, I shouldn't listen to loud music. I shouldn't smoke. And I shouldn't sleep in hours to work. Okay, thank you. Working hours sería mejor, ¿verdad? Hora de trabajo, working hours. Okay, thank you. Johnny. Tell me, miss. Bueno. Okay, tell me about the policies in your workplace. In my work, in shouldn't smoking work, shouldn't, let me see, please. Okay. You should get early to work. You shouldn't have parents in the company. Mm-hmm. Porque lo del nepotismo. Fíjese que fue una política, hace un poco tiempo empezaron a poner como políticas como esa, no pueden haber familiares dentro de la empresa. Hace un tiempo sí habían, pero después ya no. Me imagino que por evitar el nepotismo. Probablemente. Okay. Sí, 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 ya que lo analizo, sí. Okay. Thank you. Okay, thank you. Ahora, Rafael, yo le pregunté a Miguel y él dice que no se acuerda de lo que eran en esa empresa. Pero como usted ahí está, Rafael, cuénteme. What are the policies of that workplace? I don't remember, miss. Oh, yeah. My God. What company is that? ¿Qué compañía es esa? Sin miedo al éxito, dicen ellos. Sus empleados no saben las policies de la empresa. No, teacher. One policies are we shouldn't wear tennis in the office. Mm-hmm. We should wear uniform all time in working hours. Okay. We should be early in the office. Okay. In a gents. Okay. Excellent, excellent, Rafael. Thank you very much. Sí, ya me acordé de una de las de Miguel. Tell me. Sería, you shouldn't speak with the company. No debería hablar con la compañía. De no, hecho, sería, se firma. De hecho, se firma. ¿El qué se firma? La confidencialidad. Oh, yeah, la confidencialidad. Yeah, it's true. It's true. That's true for everybody. Vaya, para mientras les paso asistencia. Me gustaría que me manden una cosa que deberíamos o no deberíamos hacer in English class, ¿ok? Tell me something that we should or shouldn't do in the English class, para mientras yo paso asistencia, ¿ok? Let's go, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Okay. Me lo mandan aquí al chat de Zoom, ¿ok? Cándida Luz Ortiz de Escalante. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present. Junior Alexander Escobar Calderón. Here, miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, miss. Jorge Elios Recinos Echeverría. Here, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, miss. Excuse me. Rosa de Los Ángeles Enrique de Serén. Present, miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, miss. Good night. Good night. Silvia Patricia Aceituno Méndez.
Present, miss. Okay, thank you very much. I'm going to be checking these sentences that you sent. And have a good night, okay? Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Se cuidan mucho. Bye-bye. Take care. Miss, solo para recordarle que mañana no voy a poder conectarme. Creo que ni estos últimos 3 días no voy a poder. Para nada. No, lo que pasa es que mañana llego a las 8:30 de la noche. Y ya les escribí. Pero de allá. Y ya les escribí. Sí, ya les escribí. ¿Y qué le dijeron? Nada, no me han dicho nada. Y el viernes tengo, ¿cómo se llama? Llego a las 1 de la mañana y tengo un cambio de horario de 2 horas. Voy a estar viajando prácticamente en estos 3 días. Ok. Bueno, por lo menos a la última clase se va a poder conectar, ¿verdad? Sí, la del 10. Yeah, ok. Ok, it's okay, Johnny. Thank you for letting me know. Buenas noches. Bye, have a good night. Bye, have a good night. We should play more carefully.